Y como siempre mi gente no se olviden pues suscribirse al canal Al Garete. Buenos días mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo Al Garete. Bueno mi gente pues eh, quería tocar este tema uh, es un tema pues que ha estado circulando mucho en las redes en las redes sociales um, no es un tema ¿sabe? Que, que nosotros los latinos estemos hablando mucho pero es un tema que sí pues deberíamos tocar. Eh, pues, no sé si ustedes saben que han habido pues muchas controversias con la derrota de Deontay Wilder. Um, se ha dicho pues uh, que en la primera pelea pues se eh, hizo trampa uh, sobre el guante. Y también este en la segunda pelea, pues ahora están reclamando de que, bueno, no, no, no están. Este, vamos, a, vamos a aclarar bien las cosas. Hay un canal de YouTube que está reclamando de que Deontay Wilder fue drogado uh, para, para perder you know, esa pelea. Otros rumores, pues dicen que, que él fue pagado. Otros rumores, pues dicen que, que este, le hicieron algo, eh, que le pusieron este, arena en los guantes a, a Tyson Fury. Muchos, um, muchos, muchos much, much rumores Y pues la, la base de todo esto Pues es racismo Ellos están diciendo pues de que Como Deontay Wilder era Es un you know, un, una, un negro africano Que representa su raza Y siempre pues ha estado you know, Representando y enseñando cosas Pues refiriendo a, a su raza y, 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 y su gente Pues ellos piensan De que pues el, este Los hombres blancos como yo le dicen the white man este están pues eh, haciendo cosas para básicamente para que Deontay Wade pues no, no no pudo ganar no puede ganar esa pelea entonces pues hay un un, un youtuber que se llama algo de Farah. algo así le están diciendo yo yo no, yo no yo no yo no he visto los videos de él personalmente he escuchado mucha gente hablando de él yo pues no le he dado el gusto de, de ver los, los videos porque para mí eso es ridículo um, yo entiendo porque él también eh, supuestamente en uno de los videos pues él, da, él trae el ejemplo de Miguel Coto lo que pasó con Miguel Coto y, y Antonio Valgarito y creo que la, la, las circunstancias son un poquito este diferente porque Miguel Coto y su equipo pues admitieron en ver fallado y este y yo creo que hasta emitieron en en este en haber fallado en mandar un representante um, you know, con experiencia allá y ellos también pues cogieron culpa de diciendo de que pues ellos no prestaron atención este en el momento del vendaje ah uh, ustedes pues, saben que después en la pelea la próxima pelea de Margarito con James Mosley pues el entrenador de Mosley sí se dio de cuenta y pues ahí encontraron todo ahí pues fue cuando el equipo de Miguel Cotto empezó a investigar más y pues em empezaron con trescientas pruebas que, que, que decía que Margarito pues hizo lo mismo en la pelea de él pero eh, el YouTuber pues trae ese ejemplo y dice que qué casualidad que el mismo árbitro de la pelea de Miguel Cotto es el mismo árbitro de la de Deante Waller lo primero que voy a decir es este Bayless es uno de los mejores referí eh, de esta de este momento um, es uno de los más destacados ha hecho peleas millonarias. Normalmente él es uno de los escogidos. Para cuando hacen peleas grandes como esta. Él hizo la de Manny Pacquiao y Mayweather. Él la hizo Coto Margarito. ¿Me entiendes? Que él es uno de los árbitros que siempre traen para las peleas grandes. So, eh, now. Para terminar este tema. Porque le digo, no le quiero dar mucho. Mucho luz a esto. Sí hay racismo en el deporte. Lo hay con los latinos, lo hay con los negros, lo hay. Lo hay. Se ve, se ve, se ve todos los días. Se ve en cómo promueven a Tyson Fury, como, pruebe, o como promueven a, a un Lomachenko y, y como promueven a un Crawford, o como promueven a, a este como por ejemplo, este de los latinos quien fue traído que nunca fue bueno mira uno en su momento este Juan Manuel Marqués Juan Manuel Marqués fue uno que, que hasta que él nos tomó su carrera él mismo en, en, en control lo, los promotores no le están dando chance no le dan chance este so, racismo sí hay hay lamentablemente sí lo hay en, en este deporte que yo amo pero para llegar al punto de drogar a una persona de por esa arena en los guantes de you know, de todas estas cosas que están diciendo no creo en serio creo yo que es algo de you know, que se ve, venía a venir a, a las personas que, que conocen el voceo saben que esto más o menos se venía se, se, veía, se, se veía a venir sí yo creí que pues que, que el día antes pues iba a venir más mejor preparado y creía que pues iba a no quedar Fury porque creía que lo iba a cachar tarde o temprano como hizo con Luis Ortiz y con lo hizo todo. Pero yo también sabía que Wilder no es el boxeador más técnico, no, no tiene mucha técnica, no sabe tirar puños bien, tirar lo loco y pues yo sabía que él iba a tener su momento que iba que iba a tener problemas. Este pronto, especialmente cuando peleara con un técnico como tuvo con Luis Ortiz en la primera pelea. Ya ustedes vieron que la primera pelea casi lo no queda para el carajo. So, eh, lo que quiero decir es que, para dejarlo así, eh, no creo que esto sea cuestión de trampa. Creo que esto es cuestión de que Tyson Fury fue el mejor hombre en esa noche. Él fue el mejor boxeador. Vino con un un plan, lo ejecutó y ganó, sí de simple. No creo que haya mano negra ni nada por el estilo. Pero mi gente, con eso los dejo. Era un video que quería hacer porque han hablado tanto de esto en, en el internet y yo sé pues que nosotros los latinos no hablamos mucho de esto, pero quiero tomar to, to, tomar un momento y tocar el tema para pa que pues ustedes también estén tanto de lo que está pasando. Pero que tengan muy buen día, mi gente. Los tendré al tanto de, de más noticias más a la tarde. Uh, eh, sigan suscribiéndose al canal, sigan este, <coughs> compartiendo los videos, sigan dándole like. Estamos ahí ya de camino para los 2000 pronto. So estamos ahí. Sigan apoyando. Que tengan un buen día. Y como siempre, mi gente, peace.